Ay, me dolió el dedo. Bien, entonces mis amigas nazos, pues aquí de nuevo con otro videazo. Vamos a continuar donde nos quedamos, avanzar pues más dentro del juego. Y pues vamos a ver de cómo nos toca y a ver qué tal. Así que bueno, ya hicimos la conexión con el puente y ahora vamos a avanzar más en ese lugar, a ver qué tal. Espero me vaya muy bien, no sufrirle, no batallarle tanto en tremendo juego. A ver, necesito contar cuánto tiempo va a tomar. 20, 30, 40, 50, aquí hasta 50, ya está. Ok. Más chula del lugar, que bárbaro. Ah, caray, no es cierto. Tengo que ir ahí a la pintura. Sí, porque los jefes de aquí son demasiado difíciles. Y bueno, tratar de avanzar en este lugar también se pone bastante difícil. De modo que creo que para mi nivel corresponde mejor ir hacia la pintura, aumentar de nivel ahí y sacar los objetos de ahí. Sí, creo que es la mejor opción que tengo por ahora. Sí. Y primero para acá. Para acá. Así que vamos a empezar a investigar el lugar. Ahí, a meterme un cuchillito. Este lugar es muy amplio. Ay, como que se me está trabando mucho. Mala, güey. Ah, se azota por ahí el marrano. Más cuchillos arrojadizos. Ay, nanita, ay, nanita, ay, nanita, ay. Es que por yo aventarme al tiro contra todos, ya me dieron una manía de ahí. Ay. Míralo. Se me está trabando mucho, voy a tener que tomar medidas drásticas. Ahí va. Ay, nanita. Ay, nanita. ¿Qué pasó? Ah, qué muchacho tan menso. Ahí está. Perdón, perdón. Se me estaba trabando mucho y tenía una aplicación abierta que me estaba consumiendo mucha memoria, de modo que tuve que cerrarla. El problema es que tuve que cerrarla antes de grabar. Ese fue mi gran error. Ok. Vamos de nuevo, vale, retro Satanás. Mira, no, es que ya sí está más fluido. Poquito más fluido, también mi compu no aguanta mucho, me decían que jugara el Elden Ring. Lo siento, pero esta tostadora se empieza a quemar, se empieza a tostar solita, a sí misma. Ahí está, ya nomás. Ya nomás, qué bárbaro. Este ya no se traba tanto, ya está fluido. Fluido, fluido. Muy bien, ya, ahora sí. Ahora sí vamos a ponernos al tiro con todos estos güeyes. Y ahí quedaron mis cosas. A ver. Qué buen machos. Con más cuchillos arrojadizos, sí. Se avienta, sigue rodando. Cómo van, güey. Vámonos. Me he recuperado.
Ándale, gran arma mágica. A ver, ¿quién sabe venir? ¿Quién es el primer mamón que sabe venir? Ay. Caray, salen todos tanto pichango. Órale. Ay, no manches. Mira, todos bien sacatones, no se quieren venir aquí atrás de la pared. Aquí le doy un chupe. Voy a hacer ofensiva. Ay, no mames. Ah, ya se van bien contentos de decir, acabamos con él. Ahí está. Para todos tengo, desgraciados. Creo que ya. Creo que ya son todos. Espero que sí. Espero que sí sean todos. Y pues bueno. Ah, no, ya está aquí el cuate como castigado, ya. No se saca todo, no se saca todo. A ver, este que tiene. Ándale, ándale, gran escudo negro, a ver. A ver. 27, no. Sigue siendo insuperable esta armadura. Es insuperable. A ver. El escudito de la torre. Negro. Ah, no manches. Incluso pesa hasta más. Entonces se puede decir que este escudo es más bueno. Magia. 40, 90, 50. 40, 50. 90. No. ¿Está hasta más bueno? ¿Está hasta más bueno el gran escudo de hierro negro? Pero vamos por pasos. Vamos primero equipándonos uno y luego el otro. Porque si no, pues no. El que mucho abarca poco aprieta. Bien lo dicen. Ojo aquí. Esta pintura. Ya se puede acceder a ella gracias a la muñeca peculiar. A ese objeto que obtuvimos, no me acuerdo dónde. Pero pues ya se tiene acceso a este lugar. No me acuerdo dónde, la verdad. Vamos a ver si esté perfecto. Ay, nudita. Aquí a la Mario Bros. Para allá no se puede cruzar, es adrede. Ok, ya urge una hoguera porque. Para quedar en ese lugar. Ah, aquí está, precisamente. Perfecto. Vamos a usar. ¡Ay! Se me lo movieron. A ver. Vamos a usar una humanidad más. Para meterle más. Pues más frasquitos, porque. Ahí ya puse una cosa que no era. Ahí mero. Ahí está. Ahora sí, más frasquitos, porque sí se va a ocupar. Este chango de un trancazo lo puse en paz. Ay. Ay. O sea, este camino no se abre de este lado, no me digas.
A ver qué tal, a ver qué tal. Subo, 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 subo. De la flecha, de la flechita. Ok, ellos son muy peligrosos. Muy, muy peligrosos. Yo creo que causan mucho daño por fuego. Bueno, ya lo vieron. Y a pesar de que tenga escudo, me siguen causando daño. Yo creo que mejor corro. Y vamos a darle un trago a esto. Ay, nanita. Ay, aparte son tóxicos los desgraciados. Hijos de su madre. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Ok, no. Ay. Vamos a darle otro trago. Creo yo que esos canijos ya no aparecen, creo, si no me equivoco. Sí, o sea, sí, como los otros que se matan y al tocar la hoguera ya no aparecen. Aquí hay que dejarse caer para agarrar este objetito. Dedo reseco, no me acuerdo qué es. ¿El dedo reseco para qué es? Ah, caray, entonces ¿qué es? No es objeto llave. No es magia, no es arma. Aquí está. Pero todavía se mantiene caliente. La neta no sé para qué sea. Pero bueno. No, creo que esto influye en el final del juego. ¿Cuántos tenga? Se me hace que sí, no me acuerdo. Sí. Y creo que tengo que irme para algún lugar. Alguien está tirando fuego y fuego, fuego tras fuego. Mira, una rata blanca. Hijo de tu. La rata ven para acá. Y todo me va a morir si no me cuido. Vamos a darle un trago. Para echarnos esta rata a patadas. Listo. Perfecto, perfecto, vámonos de aquí. ¡Uy! ¡Oh, ya me estaba esperando! No, 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 mátalo. Mátalo, vamos porque se revienta. Vamos porque es... Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Y aquí voy a morir. ¡No! Y murió él también. La estrategia fue incorrecta ahí. Y aparte no. Bueno, quítate un poquito de la nieve. Vamos a defendernos contra el fuego porque aquí están duros los fogonazos. No, 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 qué bárbaro. Y eso que traigo una armadura que me protege también contra el fuego. O sea, sus protecciones son muy buenas. Ahora si no lo tuviera. Pero si me causa más daño estos changos. Pero creo que los tipos de fuego son más peligrosos. Ya me fui, voy para acá. No, no desaparecen. Ok, vamos que me los tengo que fregar cada vez. ¿Ah, esto fue un eructo? Ok. Aguas, aguas, poquín desgraciadísimo. Una, dos, tres, ya.
esto? ¿Por qué contra fuego? Tengo la ventaja por la perspectiva. Y acá hay un marrano más. Ok, por aquí salí. Por aquí salí, deja confirmar, quítate. Sí, por aquí salí. Ok, okay, voy para acá. Estoy haciendo unas bolas. Ahí hay un güey colgado, vamos a agarrar ese. Válgame Dios, ya me vieron, ya empezamos a tirar cumbre. Esto que no me estorbe nadie. ¿Qué para abajo? ¿Qué para abajo? No, yo creo que la muerte. Ahí vienes, hijo de tu madre. ¡Ay, que me llaman! ¡Ay, que me llaman! ¡Ay! Hijo de tu... Me cambiaste la... mendiga... puntería. Ya se va, ya se va. Quémalo, quémalo, quémalo. Otro. Otro. Ahí está otro desgraciado de aquel lado. Vamos a darle un trago a esto. Oye, ¿y mis cosas de veras? ¿Y mis cosas? No las recogí. No me las dieron, ¿dónde me morí? No los recogí, ¿o sí? ¿Quién me mató? Tramposos. Ya me las desaparecieron. ¡Ajá! ¡Acá están! Accidentalmente las recuperé. Bueno, ¿me van a dejar de perseguir o qué? Listo, ahora sí, vamos a avanzar más. ¿Qué? ¿Chingas? Gracias por taparme gran parte de la vista. Hay que mocharlo. Me quiere como cama de idiota y no puede. Ah, pinche camarita. Como ya no tengo. A ver qué te parece esto. Tiene más ganas ese. Vámonos, güey. Ok, vamos a ver para dónde sigue el camino. El camino sigue para allá. Ok, ahí hay un dragón. Oye, mi hijo, pues sigue abusando. Yo casi lo voy a ir parchando y ni me doy cuenta. Bueno, allá donde me quedé, que no me dejaron hablar, allá hay un dragón, ese, moribundo ahí. Creo que vale la pena matar, no me acuerdo. Acá arriba... no me acuerdo qué hay. Creo que... creo que es bueno llegar ahí, así que de una corridita. Si es que no me cambian la cámara. Vamos, vamos, vamos. Esto es todo, el de la tanguita. Aquí, ¿qué pedo? ¿A dónde lleva este lugar? La neta, no sé. Otra rata blanca. Ay, sí, muy bravo. Estoy en una mesa para demostrar que es bueno, que es fregón, que es agresivo, que es violento, que es malo.
Epa, se lo trago a la pared. Ok, entonces bueno. Ni para qué la veo, sin, entonces una túnica. La túnica que trae. Ok, era para agarrar una túnica de esas. De los mismos cuates de las pinturas de allá de fuera. Escucho un ruido que no me gusta. Escucho un ruidito que no me está gustando nada. Que no sé qué sea. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué hay? Nada, pura miseria. Ok, aquí se pone intenso el asunto. Aquí arriba es para llegar con el jefe de este lugar. No, no es cierto. Neta no me acuerdo. No acuerdo ni por dónde se llega el jefe. Y ahí viene un desgraciado a hacer la del jamón aquí. Ah, sí, allá es con el jefe, ok. Doña Cuervo. Doña Puerco. A ver. Entonces, ¿acá qué hay? Ay, Dios, es un video que anda. Aquí, nada. Ay, ah, ya vino. Me vino a pegar. Contra lo que causamos. O es porque son muy fuertes, son engañosos. O engañosas. Lo que sean estas partidas. Escucho mucho ruido, no sé qué está pasando. Pero yo creo que me alejo de la orilla. Ah, se vino el dragón. Qué cochino. Mucho veneno. No. Hijo de tu madre. Él quiere polear. Quiere polear, vamos a darle su pelea. Perfecto, vamos a atacar. Pero nos toca. Otro fogonazo, muy poco le causa de daño. Ay. Vamos por las bolas grandes. Suena medio feo, pero. Desperdicio de ataque, este es el mejor ataque. Lo reparto las coronas. Tómalo, güey, que se queme solo. Hijo de tu madre, luego me volteo a ver. ¡Vámonos! 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 ¿Por qué podría apuntar para allá? ¿Quién sabe? Tiene que tirar para acá. Listo, joder. No manches, pues. ¡Ah, caray! Como que tiene un defecto, un retraso ahí. Vamos a ver para dónde tira ahora. Hijo. No manches, se creció todos los tiros. No sabía que tiraba ataques físicos. Sabía que tenía ataques físicos, apenas me vengo enterando. Creo que usualmente me lo fregaba con magia siempre. Ay, Dios mío.
Quítense, ya investigué todo esto, ya tengo, puedo largarme. Quítate. A repartir brancas para todos los topes. Pues con estos vatos de fuego, que son una pinche lata. No sé si lo podemos evadir rápido. Recuperar nuestras cosas. No se tienen que venir todos, se tienen que atorar menos unos. Que no puedo, ya persiguiéndome todos no voy a poder contra todos, obviamente. Necesito que se distraigan. Un poquito. Ahí está. Voy a recuperar mis poderes. Vamos a ver qué pedo aquí. Ahí viene el desgraciadísimo dragón. El dragón suelo. Ok. Creo que me urge más abrir la puerta directa. Que nada. Más que nada. Cerrar con algún mecanismo. Acá no hay jefe. Acá es la conexión con... Ah, ok, sí. Sí. Muy bien. Este lugar, donde están todos esos soldados muertos ahí, raros, de escudo dorado, dan muchas almas. Si los matamos sabiamente, sin salir muertos, obviamente, es a lo que me refiero, obtenemos muchas, muy rápido. Se puede farmear aquí y aumentar el nivel muy rápido. Ideal para, pues, para aumentar las estadísticas que necesitamos. Varias cosas. ¿Qué queremos? Equiparnos. Y la clave es el fuego. Aguas. Dale un trago. Ya vendré por la venganza, desgraciado dragón. Ya no tienes juegos. En el hocico nomás. Hacemos tan poquito daño. Ah, ya. El trago. Ay. Vamos a quemar esto. Ya se me acaban los juegos otra vez. Ay, joder, madre. Vamos. Eso. Ya. Ok. Ok, yo creo que vamos a aprovechar eso que tenemos. Ahí está. Pérdida de concentración. No. Ahí
Ufa. Perfecto, perfecto. Pasados de lanza. Ya, ya me están esperando. La cebolla. Ah, sí, bueno, qué bueno. Vamos a hacer el guante. Ándale. Excelente. Vamos a saltar este pedazo ya. Ahí. Por ahorita. Qué bien, qué bien, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Perfecto. Ah, dale, ya viene. Perfecto. Muy bien, muy bien. Otra alma. Ay, perdón. No, ya, ya es todo, creo. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a pasarle por uno de estos changos, si no, nos vamos a entretener mucho otra vez. Aquí lo... ¡Ay! ¡Me van a picar! Es que quieren, quieren, quieren pelear, quieren pelear, yo les quiero la pelea. Ay, se me tiran algo y me hacen... Espera, 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 ya, 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 quita, ya, ya no ocupo esto. ¿Para qué el fuego? Ah, para los changos estos, no. No, no, ya. Ahora sí. No, si no, si no va a llover. Ok, aquí está el pozo, muy muy difícil por cierto. Yo creo que me voy a la hoguera. Voy a la hoguera para dejar esto aquí por ahorita. Pero me gustaría llevarme unos cuantos. Ya se acabó. Ay, ya aguanté un poquito más. Perfecto. En la siguiente me tengo que ir para acá. Ok. Sí, sí, sí. Así. A ver. Vamos a dejarlas ahí, ahí por mientras. Ahí a ver de cómo nos toca en la siguiente.